¿Qué pasa, chavales? 7:15 de la mañana. Nos acabamos de levantar. Y aquí está. Este es el embalse de Llaucet. Y es que tenemos una aventura muy chula. Vamos a subir el Vallivierna, que es uno de los 3000 míticos del Pirineo. Y la ruta sale del embalse de Llaucet, que hay un parking donde vamos siguiendo todo el embalse. Y vamos siguiendo un río y subiendo un valle, hasta que al final nos sube al cuello. Un cuello donde podremos alargarle un pelín la ruta, porque es de 12 kilómetros, pero la vamos a hacer de 13. Para así subir el pico Llaucet y la Tuca de Guadiesso. Y una vez en el cuello, empezamos a subir al pico Culebras. Y del pico Culebras solo tenemos que hacer el paso de caballo, que nos separa del pico Vallivierna. La bajada se hace por un mar de rocas y es que el camino se pierde un poco hasta que llega al refugio Cap de Llaucet. Y una vez allí ya solo tenemos que girar hasta volver a encontrar el camino que habíamos hecho de subida. Y es una ruta cortita, con poco desnivel, pero muy divertida, que tiene el paso de caballo, el cual se llama así porque hay que pasar con una pierna a un lado y la pierna al otro. Como si fueras montado en un caballo. Y aquí tengo a la gente que me acompaña. El clásico de los clásicos, Don Ángel. Y otros clásicos nuevos. Este es Juanes y la Vanesilla. Pues hemos hecho parte del valle que llega hasta el cuello antes de la grimpada. Este es el cuello, tenemos que llegar aquí y esta es la zona de grimpada. Y como veis este año ha nevado bastante, muchísimo. Hay muchísima nieve acumulada y eso que es primeros de julio ya ha hecho muchísima calor. Y ahora cruzaremos toda esta pala de nieve y luego vamos a cruzar toda aquella tartera de izquierda a derecha. Poco a poco progresando y la parte final sí que se hace un recto. Estamos llegando al cuello y aquí Ángel, Juanes y Vane acaban de llegar y a ver qué es lo que están viendo ellos y vamos a ver ahora. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Wow! Mirad qué contrastes de paisajes más guapos. Pues una vez llegados al cuello, hemos decidido que vamos a hacer una cima extra de las dos que en teoría tenemos que hacer, que es Culebras y Vallivierna, y vamos a añadirle la Tuca de Gualier. Y nada, está a unos
a menos de un kilómetro de ida y otro casi medio kilómetro de vuelta. Y se va por un paso así un poco de roca descompuesta. ¡Qué maravilla, chicos! Esta es la crestita y esta es la cima. Y es muy bonita. Fijaros el contraste de negro, marrón, verde. La verdad es que es una preciosidad. Mirar ahora cómo se ve, incluso el paso de caballo me juraría decir que es aquel. Pues volvemos a estar en el collado y ahora hay que coger este camino de aquí. Acordaros, no subís por la cresta, sino que hay que rodearla hasta este tramo de aquí y aquí ya empieza la subida. ¡Brutal! A ver. ¡Hala! Y ahora el uf, vais a saber por qué es. Y es que fijaros lo que tenemos aquí. La cara sur del Aneto. Este es todo el macizo del Aneto. Fijaros. Yo quiero. Y este es el Aneto. Y es una pasada. ¡Qué maravilla! Pues ya estamos en el Culebras, compañeros. Y ahora nos vamos a hacer el paso de caballo, que es una cresta muy afilada, ahora la vais a ver. Y es la cresta que nos da acceso al Vallivierna, que es la cima principal, es la interesante. Y mirar por dónde va. Esta es la cresta normal que da acceso al paso de caballo. Y como veréis, se llama paso de caballo
porque se pasa con una pierna a un lado y otra al otro. Hasta luego. Vaya bien. Hasta luego. Tranquila la emoción. Es que una vez que lo pasas es brutal la sensación. Esto no hay que pensárselo. Sí. Nico, no te vayas. Sí, Nico, la tiene entera. Y luego la prueba. Y la parte final también, cojones. O todo o nada. ¡Yuhu! Tranquila. Si es que no tienes peligro. Sobre todo, cuidado, no te raspes las piernas, ¿vale? No tengas miedo, si es que no tienes peligro ninguno. Va, disfrútala, si esto es para disfrutar. Esto es para gozarla. Como ves, solo hay caída aquí abajo. No, lo estoy diciendo a mis suscriptores, que son 550. ¡Vamos, chavales, apuntaros! Y aquí hay otra pequeña caída de 2000 metros, pero nada, nada. Nada del otro mundo. Aquí en esta cresta se podría cortar mantequilla. Aquí pone un melón y se parte. El ojete se me está partiendo. Tranquila, respiración. Relájala y disfruta. Ahí te puedes poner, ahí, un poquitín a gatas. Y ya está. Ya está, ya está, no te preocupes. Ya pasa, ya pasa. Vale. Al pas del caballo. Último tramo, venga. Venga, va, Vane, que se te ve el escote. No, 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 vete un poco más para el filo, ah, el caballo ahí. Que ahí puedes resbalar. Vale, ya está. Una pata por cada lado. Ya está, Vane. Me vengo para aquí. Y parte final. Brutal. Disfruta la parte final, Vane, que esto es brutal. Ahí con cuidadín, agárrate bien las presas, bien cogidas. No, no, más hacia... ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! Ahí tienes una buena y te va a permitir desplazarte bien. Ahí está. Muy bien, muy bien. Ahí el pie bien posicionado. Bien. Ya está. Bien, bien, bien. ¡Olé! Cuidado tú, Ángel, ahora. Que he visto que resbalabas. Ya está. A ver, de pie y cabeza alta. Tú. Muy bien. Una abrazada, va. Muy bien, nena. Muy bien. Vale. Muy bien. Es muy bonita esta cima, esta cresta. Ya está. Ahora disfrutará la sensación de haberlo pasado. Joder. Hasta aquí, Cari. Qué grande. Muy bien, tío. Vane, ¿la has disfrutado o no? No lo sé. Siempre sí, sí, la segunda la vas a gozar, la segunda vez que la hagas. Pues no, no va a ser la última. Sí, pues venga, tía. Aquí vamos a venir con Luis y con Chris y con François. O sea, tienen muchas ganas. O sea que... ¿Ya está? Otro reto. Aquí la habéis visto, ahora hay gente que la está pasando y es que hay una caída, fijaos, bastante... No miraba para el lado, bastante hecho, pepino. Y es que es a un lado y al otro. Y ahora nada, ya queda un poco de subida y allí tenemos ya el Valle Ibierna. Someone found salvation in everyone. Another only pain. Someone tries to hide himself down inside himself. Someone swears to
Vamos a acceder ahora al pico Vallivierna con sus 3.067 metros. ¡Cima conseguida! ¡Hola, Vanesica! Muy bien. Vallivierna conseguido. ¡Vamos, Juanes! Muy bien. Montañitas lo habéis conseguido. ¡Qué gran cima! Dan ganas de repetirlo. Es verdad. Bueno, yo os he grabado bien, ¿eh? El vídeo está guay, pero... Del vídeo puedes sacar alguna foto. Sí, alguna captura de... sobre todo, porque las iba arrastrando también. ¡Tengo canalillo arañado! Más basta. Fijaros las vistas que hay, porque es precioso. Es una cima en un filo, una cresta afilada, preciosa. Y aquí está todo el valle por donde hemos subido, la primera cima que hemos hecho. Y por donde tendremos que continuar, que es todo hasta cresta, hasta el final, y luego ya bajaremos. Y allí está el refugio Jauset y todo lo que veremos a la vuelta. Es precioso, y es que las vistas de la Neto son brutales. Vale, ¿y eso es una nube o es nieve? Será nube. Confundo la... Pues voy a intentar hacer una cima más, porque en nada me planto en la 300. Y quiero que sea la gran facha, y la tengo planeada para el día 25. Les he dicho al grupo que se vayan, que sigan ellos, están allí, y yo sigo. Y es subir toda esta tartera de roca descompuesta y hasta la cima. Luego volver y ya les pillaré. Ahora se sube por esta cresta con rocas afiladas, pero que se hacen muy bien. Y ya está. Aquí la tenemos. Esta cima me va a ayudar a poder llegar a la 300, para que la gran facha sea mi cima 300. Como quieras. Pues aquí tenéis la que nos han liado los pollitos, que me voy a subir una cima extra. Y los coleguillas se pierden del camino, y yo siguiendo sus huellas, para no dejarlos solos, pues aquí nos han traído a un embudo fuera del camino. Y para abrirse la cabeza, vamos, chavales, y podéis hacerlo sin morir hoy. Ahí está. ¡Oh! Arrastra, arrastra, churri, clava, clava. Ahí, ahí, clava, clava, clava. Ahí. Nico, tengo miedo. Sí, ¿no? Si les ha costado a ellos. Es que no nos queda otra, ¿eh? Tengo más miedo que allá arriba, Nico. Y estoy aquí agazapá. No queda otra, mira, allí ya se frenan. Con esto pues el de tabla. Y lo que vas a vacilar en la clase de yoga. Mira, va a ser la única que vaya acá de pie. Pues no. Frena, frena. ¡Pero no te clave el coño, hija mía! Pues ya tenemos aquí el camino. Por fin lo hemos encontrado. Pero, claro, el camino venía por aquí y nosotros
hemos bajado, fijaos, por todo esto de aquí. Como kamikaze. Por la nieve es donde han resbalado, luego todas estas gradas. Vamos, qué para haberse matado. Aquí han resbalado. ¡Holo! Han resbalado, sí, sí, han... Vamos a ver, no está grabado, ¿por qué lo decís? ¿Porque no he resbalado? ¿Estáis diciendo que yo no he resbalado y todos vosotros sí? Porque yo no lo estoy diciendo. Es más, ni siquiera me he grabado, que habría quedado muy bien. Vuestros culos en el suelo y el mío yo flotando en el aire. ¡Han resbalado! Yo tengo quemado el culo. ¿Sí? ¡No! ¡Vane, no! Me falta. A ver, tú la... Es un culo. Hostia puta. Hostia, ¿culo o codo? Madre de Dios, madre de Dios. Culo quemado. Para haberse quemado. Por fin. Al parking. Estamos destrozados. Lo que pensábamos que iba a ser una salida light, al final ha sido muy dura. Camino técnico, sobre todo en la bajada, tenerlo en cuenta.